Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics, amb representació municipal, l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu de la formació Veïns per Sant Feliu, el Silvestre Gilabert, a qui donem la benvinguda a Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Silvestre. Bon dia i moltes gràcies. Silvestre, abans de comentar el ple de juny, que és la base d'aquest programa de Mirada Política, vas anunciar a finals de maig que deixaràs el càrrec de regidor i que cediràs el lideratge de Veïns per Sant Feliu al número 2 de la llista del partit, el Quim Casareny. Aquest ha estat l'últim ple teu, el de juny, o encara estàs al mes de juliol? A veure, quina és la teva intenció? Sí, en juliol continuaré. Uh-huh. Si sabes que en medio de todo esto pues he tenido una operación complicada. Sí, has tingut un problema de salut. Y sí. Por lo tanto estoy en periodo de recuperación y uh-huh. todo esto de alguna forma ha habido retraso en relación con todo el tema de mi jubilación. Uh-huh. Bueno, está previsto, está anunciado y por lo tanto si no es en julio será en septiembre. Pero vaya, es decir, està no solamente previsto, sinó que està decidit. De tota manera, encara que no siguis el portaveu, la teva implicació amb la ciutat, això no l'abandonaràs, oi? A ver, yo la implicación en lo social la he tenido desde los 14 años. Por lo tanto, me será muy difícil el poder vivir sin que tenga algún tipo de implicación, no la misma, porque es decir, la responsabilidad no la tendré, ni a nivel de regidor, ni a nivel del partido. Pero es decir, yo continuaré opinando en relación con los temas de ciudad en un momento en el cual nuestra ciudad necesita muchísima discusión, necesita muchísima colaboración, participación si es posible, porque es decir, de alguna forma lo decimos y lo repetimos, la transformación de nuestra ciudad para los próximos 100 años se va a producir en estos 10-15 años. Uh-huh. Por lo tanto, me siento bien, me siento en condiciones, el disco duro lo continúo teniendo bien y por lo tanto, es decir, yo no renunciaré a opinar. Uh-huh. Molt bé, doncs anem a repassar l'ordre del dia del ple de juny, que començava amb un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere. A més, aquest dilluns també es va fer un altre minut de silenci, ja que l'Ajuntament de Sant Feliu es va adherir a la convocatòria de la Federació de Municipis de Catalunya perquè en poc més de 24 hores, en un cap de setmana, doncs, se van assassinar 4 dones i també 2 persones menors d'edat. És necessari condemnar rotundament aquests fets de manera àmplia i contundent amb els minuts de silenci, que és el mínim que podem fer, no? Bien, es decir, si no hay otras alternativas mejores, pues hay que hacerlas. No me parece incorrecto el que se hagan. Lo que sí que es cierto es que como sociedad necesitamos ampliar el tema y sobre todo ampliarlo en el sector de jóvenes. Es decir, yo, mi percepción, es decir, aunque mi edad no corresponda a lo que son estas generaciones, tengo bastante relación con juventud y me preocupa muchísimo la actitud que en estos momentos hay en relación con los sectores de la juventud. La juventud nunca podemos hablarla como en ningún sector en global, pero es preocupante la situación que en estos momentos en la juventud, es decir, un poco lo que mi reflexión, es decir, siempre decíamos es que nuestros hijos, nuestros nietos superarán en todos los conceptos sociales, han superado en todo lo que son los conocimientos, en todo lo que es las nuevas tecnologías, la formación. Todo esto está, pero es decir, en el tema social, ¿no? En el tema social, en estos momentos vivimos una situación muy preocupante. Sí, sí. ¿Por qué no lluitan tant, vols dir, per defendre... No solamente porque no luchan, sino porque, es decir, hay conceptos que en estos momentos no la juventud, sectores de la juventud, no participan en relación con el tema de la violencia. Pero la violencia en género, pero la violencia en la sociedad, ¿me explico? Porque, es decir, no hay una violencia solamente en un sector, la violencia es una violencia de sociedad. Es decir, que y si no hubiera esta violencia en la sociedad, tampoco lo habría en el género. Física y verbal, ¿eh? Porque entre los políticos también hay mucha violencia verbal, ¿eh? Hoy tan, a ver, es que la política de nuestro país es una situación para echar a correr, es decir, No, es decir, en vez de estar por los problemas diarios, por los problemas que vive la gente y que estamos viviendo todos los días, la política de nuestro país, desgraciadamente, vive en otro mundo, vive en otro mundo. Doncs anem a parlar de la política de la nostra ciutat, aquí de Sant Feliu, d'aquesta ordre del dia del ple de corresponent al mes de juny,
on es van presentar diverses mocions locals, també es van concedir subvencions, però no obstant, el pes del ple va recaure en l'aprovació del Pla d'Actuació de Mandat, el PAM, i el Pla d'Inversions Municipals, el PIM, de la legislatura 2023-2027. El Pla d'Actuació del Mandat, com dèiem, aprovat al ple de juny, és un instrument que planifica, no?, estratègicament totes les actuacions, en total eren 224, crec recordar, i estableixen les principals línies d'actuacions per implementar durant aquesta legislatura. Aquest PAM presentat té com a base l'acord de govern entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Tots Som per Sant Feliu, i Veïns per Sant Feliu. Com valores aquest pla d'actuació de mandat, aquest PAM? A ver, mi valoración es muy positiva, entrando luego dentro de lo que es los aspectos más críticos, que también los comentaré al final. Mira, a ver, el plan de actuación del mandato es de obligado cumplimiento. ¿Qué se ha hecho fundamentalmente? Recoger todo lo que eran los programas de los tres partidos. Por lo tanto, nos sentimos representados en este PAN. Es decir, temas muy importantes de vía pública, etcétera, están recogidos, y además no solamente están recogidos, sino que están bien recogidos. Tema importante, es decir, necesario, obligado y, por lo tanto, muy bien. Tema de inversiones. En este problema ya entramos. Claro, es decir, un PAN necesitaría, para que fuera pues muy riguroso y muy ajustado, de que cada actuación del PAN tuviera su correspondiente inversión o partida presupuestaria. Claro, esto, primero, es muy difícil de hacer, en un año, aunque se ha trabajado mucho, ha sido imposible de hacerlo, pero esto es lo que nos llevaría a decir, bueno, pues mira, tenemos una situación económica tan saneada que nos permite hacer todas las actuaciones que nos hemos planteado. Ahí estamos en una situación de debilidad. Es decir, nuestra situación económica es complicada, es muy complicada. Es decir, venimos de un presupuesto anterior en el cual tuvimos que aprobarlo para no entrar en una situación de déficit y, por lo tanto, de intervención, y no nos saldremos de él. Los gastos que en estos momentos tiene nuestro ayuntamiento son superiores a lo que son los ingresos ordinarios. Por lo tanto, esta es la situación. Bueno, hemos contemplado de que haya 21 millones de euros en relación con inversión. Vamos a ver si la idea es poder augmentar, ¿no? Sí, no, claro. Pues, en fons a ver, europeus, en la medida de que haya posibilidades, pues que otras administraciones también aporten. Otras administraciones y también, ¿por qué no?, la propiedad privada. Es decir, que también es otro de los elementos. Bueno, este es un tema que hay que trabajarlo. Y, por lo tanto, muy bien en toda la primera parte, pero falta la segunda. Y sin la segunda, la realización de las cosas, pues luego son mucho más complicadas de lo que puede parecer en estos momentos a nivel de... Este es el criterio. Hay que trabajar en este segundo. Es decir, sin mayores recursos no se pueden hacer les coses que d'alguna forma nos plantejam. I una altra novetat respecte al PAM és que, clar, perquè això després s'ha de donar compliment a la ciutadania, no? Llavors, al principi, l'alcaldessa va declarar que al final del mandat no es donarà compliment, sinó que es farà a partir del 2025, cada any es farà una valoració del que s'ha impulsat, del que s'ha fet, del que s'ha acabat. Això també és important perquè la ciutadania vagi coneixent que no es quedi amb una declaració d'intencions i després, no? És molt important la participació. Es otro de los déficits que tenemos importantes, porque es decir, a ver, presentamos en el Palau Falguera, presentamos el estudio que se hizo de la situación económica, sí, y tuvimos una situación muy reducida de personas. Entonces, si no hay participación, si no conseguimos que la gente se preocupe por todos estos temas de ciudad, la participación será muy pequeña. A ver, es necesario, es decir, la participación es necesaria, es decir, sin participación es muy difícil de que haya una valoración de los hechos que se realizan. Y está muy bien de que cada año hagamos el estado de cuentas, es decir, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué falta, y que, por lo tanto, la gente tenga posibilidades de opinar y de opinar con conocimiento de causa. No sé si vols dir alguna cosa més del PAM i del PIM. A ver, es que es tan largo que podemos estar toda la tarde. Sí, però tenim 15 minuts només. Ya, pero es decir, a ver, yo he resumido, es decir, muy bien, muy positivo todo el tema del planteamiento. El segundo tema es la inversión, que es la que nos permite realizar lo primero. Usar en práctica, clar. Sin la segunda, y la segunda, es decir, hemos de trabajarla, estamos trabajándola, pero es decir, sin la segunda
no haremos las realizaciones que tenemos previstas. Lo han hecho todos los gobiernos y lo hará también este. ¿Sí? Y también me ha interesado el decir de que nuestra situación económica como ayuntamiento es una situación deficitaria. Es decir, esto también vale la pena el tenerlo en cuenta. ¿Que tenemos posibilidades de inversiones? Sí, porque nuestro nivel de endeudamiento es pequeño, cierto. Pero es decir, las inversiones necesitan realización, necesitan recursos humanos, necesitan empresas, necesitan proyectos. Es decir, todo este tema no es nada fácil. I també està la dependència d'altres administracions, perquè tenen diners de la Generalitat, d'Europa, ¿no? Claro, hay compromisos de todas las administraciones y además es que hemos de trabajar junto con todas las administraciones. Doncs, si et sembla bé, anem a fer un repàs de les mocions d'àmbit local. Bueno, bien. ¿Sí? Yo sabes que en relación con las mociones, el criterio que te expresé ya la vez anterior es... Hay mociones en las cuales tienen que hablarse con el equipo de gobierno y consensuar con el equipo de gobierno posibilidades de realización, no posibilidades de realización. Porque si no, las mociones quedan muy bien, pueden ser aprobadas por la mayoría absoluta, pero luego las mociones no se realizan. Es decir, pasan meses y meses y meses y no se han realizado. Y lo importante es... el realizar las cosas y por lo tanto, es decir, mi concepto de oposición, sabes, de que en relación con los temas de pleno somos todos gobierno de la ciudad, no equipo de gobierno, pero sí gobierno de la ciudad, y desde ahí las posibilidades de influir en el equipo de gobierno son muchas, en la medida que haya propuestas. Este es mi concepto en relación con las mociones. Però jo volia destacar una, perquè la Junta de Portaveus va portar al ple 3 mocions més, que es van aprovar per unanimitat, però hi ha una que està preocupant molt a la ciutadania, que era una moció d'oposició al tancament i reducció d'horaris de determinats serveis dels centres d'atenció primària. Això de que arriba l'estiu, es tanquen serveis de salut... Això està preocupant molt a la gent, perquè, clar, molta gent ens diu persones amb problemes de mobilitat, que s'hagin d'anar per la nit, si et poses malalt a la nit, hagis d'anar a Cornellà, per exemple, no? El tema del servei de la farmàcia de guàrdia. Això s'està parlant molt, a Sant Feliu, d'això, perquè... A ver, se han hecho muchas mociones, se ha trabajado mucho todo el tema este, se continúa trabajando, se debe continuar trabajando, porque, es decir, estos son los problemas reales de la gente. Estos son los problemas reales, es decir, tenemos una sanidad que en las cuestiones grandes e importantes resuelve muy bien los problemas, en términos generales, muy bien. Pero es decir, en las cuestiones concretas, en estas que estamos comentando, pues tenemos una situación que ha empeorado desde la pandemia hasta aquí, pero ha empeorado mucho. Es decir, en estos momentos, en tener el encuentro con el médico de cabecera, bueno, es decir, hay cantidades de veces que tiene que hacerse a través por teléfono. Claro, es decir, esto no estábamos acostumbrados. Es decir, la devaluación que ha habido en relación con este tema es muy importante. Que se reduzcan servicios de urgencia, es que esto no tiene explicación. Claro, ¿qué ocurre? Pues que los grandes hospitales están llenos. Bueno, es decir, yo he tenido la experiencia estos últimos días, pero bueno, es decir, no es mi experiencia, es la experiencia de... Es decir, esto no es posible, es decir, es que en vez de mejorar o por lo menos mantener lo que teníamos, es que vamos a una situación de empeoramiento. Por lo tanto, toda la justificación de que este sea siempre un tema recurrente para el equipo de gobierno y para la oposición, es decir, sí. I ens queden res, un parell de minuts. M'has dit al començament que volies fer menció d'algun tema de ciutat. Sí, a ver, yo pienso que hay un tema en estos momentos importante, cadente, es en relación con el tema del complex. Es decir, se está en estos momentos discutiendo el tema del modelo a seguir. Sí. Y en relación con el tema del modelo a seguir, Veïns lleva 6 años trabajando mucho todo este tema. Hemos hecho críticas y muchas aportaciones de propuestas. En relación con todo esto también las tenemos y por lo tanto pues es un tema de preocupación. Es decir, piensa de que los 2 últimos años el ayuntamiento ha tenido que aportar 600.000 euros cada año para mantener esta situación y esto no es posible, es decir, hay que encontrar solución. Por lo tanto, hay un estudio en estos momentos en marcha. Yo pienso que es un estudio que facilita en bastante la discusión y sobre todo las soluciones. Estamos en este tema, trabajando fuerte en este tema, Veïns. Sabes que ha sido uno de nuestros desacuerdos anteriores. Sí, sí.
Molt bé, doncs, Silvestre, no tenim més temps, és una pena, però ens emplacem perquè abans que deixis la política activa, com a regidor, tens una entrevista feta aquí a Ràdio Sant Feliu, segur, eh? En el moment que me lo pidáis. Perquè tens una història molt llarga que s'ha d'explicar. Sí, és una història larguíssima. I ja parlarem, però et volem com a col·laborador de Ràdio Sant Feliu perquè ets de les persones que més coneix a la ciutat, eh? Empecé a los 14 años mi actividad social. Y por lo tanto tengo 80 y continúo en ella y además pues voy a continuar de otra manera. Ho deixes en bones mans, no? A les mans del sí, team. Es que este es uno de los requisitos importantes. Es decir, a ver, cuando se ha hecho mucho trabajo en una cosa, la cosa tiene que salir bien. Nuestro grupo en estos momentos es un grupo consolidado. Tenemos un equipo de dirección importante. Tenemos una persona que en estos momentos va a dirigir el partido, quien Carceller, en muy buenas condiciones. Por lo tanto, para mí es también una satisfacción y también, bueno, pues es decir, el trabajo de mucha gente y de muchos años. Tenemos en nuestra ciudad tenemos un sector muy grande de gente muy fiel a la Bains. No quiere decir que este sector, que es amplio, luego nos vote, porque es decir, hay muchas veces que la votación va por el sentido del darle el tema al partido, ¿me explico? Sí, o el voto útil, o el voto... Sí, sí, el voto útil funciona. A ver, yo pienso que cada vez menos, y nosotros, nuestro trabajo, yo pienso que es un trabajo necesario. Estamos, el conseguir ya tres veces presentarnos a las elecciones y tener representación y estar a punto de tener dos concejales no es pequeña cosa en las situaciones en las cuales estamos y en una situación de política tan adversa como la que tenemos, que es muy adversa. I, Silvestre, acabes la teva carrera política activa sent part del govern. Sí, i tant. Sí, també és un factor que me sembla molt interessant. Sí, sí. Perfecte, Silvestre. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies i no et dic adeu, et dic fins la propera. Pues d'acord? Molt bé. Gràcies, bon Ahí dia. Ahí estaré. Okay.